Un país que se respeta a sí mismo no puede mantener distinciones de Estado a quien empleó la violencia y la represión para perpetuarse en el poder. Y por eso, desde esta vicepresidencia, hemos propuesto un real decreto que impulsará la retirada de honores a quien hubiese vulnerado los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos. Todo lo que hemos vivido en este último año y medio de pandemia no solo nos ha obligado a revisar nuestras certezas vitales y previsiones macroeconómicas, nos ha enseñado además que el movimiento sindical, a través de su participación en el diálogo social y del papel que le reconoce el texto constitucional en su artículo 7, sigue siendo, más que nunca, uno de los principios activos de la democracia. No dudéis jamás de vuestra relevancia.